Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a 24 horas en esta jornada cargada de noticias, pero sobre todo noticias positivas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la sintonía. Noticias de último momento, todavía en desarrollo. No ha pasado una hora de que esto se produjo en la capital de la Mambay. Pedro Juan Caballero, el rescate en un operativo por parte de la policía del niño que había sido secuestrado el domingo pasado de la casa del abuelo. Está Jorge Rivas, nuestro corresponsal en Pedro Juan, que ya tiene los detalles al respecto. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos, a la audiencia. Exactamente, fue rescatado el chico aproximadamente a las 19 horas de este martes aquí en Pedro Juan Caballero, a 1.5 kilómetros aproximadamente del casco urbano de la ciudad. En la entrada mismo, más de Pedro Juan Caballero, en una de las fracciones, específicamente en la fracción Amambaypotí, del barrio obrero de esta ciudad. Agentes de la Policía Nacional de Antisecuestro, con apoyo de otras dependencias, ingresaron en la vivienda y encontraron al chico justamente con dos personas que aún no estamos teniendo la identidad de ellos. Uno de ellos escapó. En estos momentos se está haciendo un rastrillaje aquí en la zona boscosa, en los alrededores, donde fue visto la persona esa que se refugió. El chico se encuentra en buen estado, fue llevado a un sanatorio privado en compañía del subcomandante de la Policía Nacional, así como también la agente fiscal Katia Huemura de la unidad de antisecuestro. Ya se montó, Carlos, te comento, este operativo. Ya ellos tenían todo previsto, la casa ya estaba vigilada en el momento, estaban esperando el momento exacto para que puedan venir. Un gran despliegue policial en el operativo, con la cobertura aérea también de un helicóptero de la Policía Nacional, ya preparado todo. Se llegaron hasta el lugar y sin que esta persona pueda no oponer resistencia, uno de ellos en este caso, ahí custodiando al chico, lo encontraron la gente de policía, mientras el otro saltó una de las murallas y se dio a la fuga, no pudiendo ser capturado hasta el momento. Se está viendo también justamente en una vivienda, en estos momentos los agentes ingresaron, tenía la información de que ahí podría entrar también esta persona. Pero el operativo fue exitoso, según nosotros hemos podido conversar con los intervinientes, ya que acompañó también el juez penal de garantía, abogado Edgar Ramírez, quien ordenó el allanamiento, y en estos momentos se está realizando la verificación de la vivienda. Es una vivienda bastante precaria, Carlos. Lo que pudimos observar desde las afueras, una cabecera de una cama y banquitos de madera también, la sala vacía prácticamente. Nosotros en estos momentos nos estamos trasladando la vivienda del chico, donde los informes que tenemos estarían la gente de la Policía Nacional, específicamente los encargados del operativo, estarían brindando una conferencia de prensa y todos los detalles de lo que fue el procedimiento en horas de la tarde aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Jorge, lo más importante, el niño, ¿cómo está? ¿En qué condiciones lo vieron? El niño, Yolanda, está bastante bien. Según nosotros pudimos averiguar, se encuentra bien. Fue llevado, como le decía, a la teleaudiencia, en una de las patrulleras a un sanatorio privado que queda cerca del lugar, en donde estarán practicándole también la inspección médica correspondiente y también el trabajo de la psicóloga del Ministerio Público, que va a evaluar las condiciones psicológicas de este chico, de Gabriel, de 11 años, que fue secuestrado en la madrugada del domingo de su residencia en el barrio Centro. Destacamos que aproximadamente la distancia de la vivienda hasta el lugar donde está en cautiverio queda a 2.5 kilómetros aproximadamente. Sobre el detenido, ¿se tiene alguna identidad? ¿Es mayor de edad? ¿Es menor? ¿En qué circunstancias él se encuentra ahora? ¿Está con la policía? ¿Ya fue trasladado a alguna unidad policial? Sí, fue trasladado en una unidad policial, específicamente en delitos económicos.
fue trasladado raudamente por los agentes, sería mayor de edad. La nacionalidad no tenemos todavía. Nosotros justamente estamos llegando acá en estos momentos ya en el lugar de la vivienda. Justamente hemos enviado también materiales ahí con el juez Edgar Ramírez, quien manifestó sobre detalles de lo ocurrido en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Los familiares contentos aquí justamente están en la vivienda. Todos los medios de comunicación también en estos momentos aquí presentes, ya para que en instantes solamente estarían brindando la conferencia de prensa justamente en la vivienda. No tenemos acceso justamente hasta adentro para tratar de hablar con algunos de los intervinientes que están por aquí cerca, ya que los otros están en el operativo. Acá solamente le puedo ver al comisario Fabián Lejano, jefe de policía, está a unos metros también de mí. Acá estoy tratando de llamarle para poder escucharlo, pero no estamos pudiendo obtener en estos momentos. Los agentes de la Policía Nacional aquí ya en el portón de la residencia. Ya les trajimos al chico acá. Ya está el chico acá justamente con la familia. Eso podemos confirmar exactamente de lo que está pasando aquí en estos momentos en la residencia de la familia Soria. Sí. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, te escucho, Carlos. No, mientras aguardamos, nos interesa mucho la conferencia de prensa, mientras aguardamos que arranque esta convocatoria de prensa, ¿Qué dice la investigación? ¿Qué ustedes averiguaron en estos días? ¿Sigue siendo blanco de observación y de investigación el entorno cercano del chico? Y hasta el momento esos detalles justamente vamos a tener con los intervinientes. No se descarta la hipótesis de que estaría involucrado algún funcionario de la familia. Eso es lo que se manejaba desde el principio, pero esto queda a confirmar con los intervinientes que están realizando el trabajo de investigación de este caso. Jorge, ¿la casa donde lo rescataron está muy lejos de la casa donde lo secuestraron? 2.5 kilómetros aproximadamente, Yolanda, 2.5 kilómetros, prácticamente la entrada de Pedro Juan Caballero, queda esta vivienda precaria, como decía, donde se encontraba el chico. En un trayecto de aproximadamente 10 minutos hicimos justamente en el transcurso que estábamos en conversación con ustedes hasta llegar hasta la residencia de la familia. ¿Qué se sabe? ¿Qué pudiste averiguar con los policías? Gente que ingresó a la casa, él estaba atado, maniatado, esposado. ¿Cómo estaba él ahí en la casa? ¿Habían seres, colchones, cama? ¿Qué se pudo conseguir información sobre este tema, Jorge? Había justamente lo que nosotros pudimos precisar, ya que estuvimos hablando también con el comisario Germán Arevalo, jefe de investigación, y él nos decía los detalles también con el comandante, pero lo que pudimos ver y manifestaciones de las personas, que había una cama, y al momento el chico se encontraba dentro de la habitación encerrada con una de las personas, y la otra persona se encontraba en las afueras. Por eso justamente logró huir de lugar, pero estaba encerrada prácticamente en una vivienda. No estaba, según datos, maniatado, pero sí se encontraba ahí encerrada en esa pieza. ¿Cuántos mayores había en esa casa, Jorge? Además de la persona que quedó detenida, que era, tengo entendido, la persona encargada del cuidado, ¿quiénes más estaban en esa vivienda? Había otra persona quien se dio a la fuga y justamente está siendo buscado en los alrededores del lugar, ya que hay una zona boscosa por ahí, y justamente están haciendo el rastrillaje correspondiente, ya que según datos ingresó por ese sector. ¿Lograste ver al detenido, Jorge? Logré ver a cuando ya lo llevaban dentro de la patrullera. Es de constitución física delgada. Esa persona tendría aproximadamente entre 28 a 30 años aproximadamente. Uh-huh.
Bueno, me supongo que hay un despliegue importante de policías ahí en la zona de la residencia. ¿Es allí donde se va a hacer la conferencia de prensa? ¿Y quiénes lo darían, Jorge? Bueno, la conferencia de prensa estaría a cargo del comisario, del subcomandante de la Policía Nacional, así como también de la gente, los agentes de antisecuestro y la agente fiscal Katia Huemurate. Tengo entendido hasta que ya están en este lugar también. ¿Ya están como para empezar, Jorge? Aún no, Yolanda, bueno. Aún no, están con la familia justamente, están adentro, estamos pudiendo observar desde unos 10 metros aproximadamente. Está bien. Cantidad de parientes también quienes están aquí en este lugar. Uh-huh. Decime, para tratar de entender un poco, de conocer un poco más sobre el objetivo que fue la familia, ¿es una familia pudiente, de muchos recursos, la del padre, el abuelo de este chico de 11 años, Jorge? Bueno, Carlos, el padre es médico veterinario, se dedica a la inseminación, tiene varias estancias donde ofrece su servicio, trabaja, y el abuelo es ingeniero civil, hace 35 años que reside aquí en la frontera, y ya trabajó en varias construcciones prácticamente en esta zona, y es de la frontera, es de caudal económico para decir... Gente trabajadora. Es una persona trabajadora, de tener mucho caudal, no, o de ostentar mucho lujo tampoco, Carlos. Es de una familia, digamos, de media alta. Perfecto. ¿Qué otra cosa importante lograste ver, escuchar ahí que puedas comentar acerca y en torno de este procedimiento sorpresivo que dio la policía y felizmente con el rescate sano y salvo del pequeño? Y bueno, lo que pudimos es escuchar aquí justamente el trabajo, ya que la familia pidió que la policía se retire del caso, así como también a los medios de comunicación, ellos mismos estaban haciendo las negociaciones correspondientes, pero inclusive quedaron un poco enojados con la gente de la Policía Nacional porque decían que estaba haciendo todo el trabajo, estaban descomponiendo prácticamente las negociaciones, pero sin embargo la Policía Nacional, a través de antisecuestro y todo el estamento policial que estuvo trabajando, no desistieron y continuaron las investigaciones. Armaron una base de operaciones en la sede de delitos económicos y desde ahí comenzó todo el trabajo de monitoramiento del celular. Decía, bueno, estamos escuchando justamente en estos momentos, estábamos viendo que se estaba moviendo, no podemos llegar, no podemos, porque está en riesgo también la vida del chico, porque amenazaron supuestamente con acabar la vida de él si es que salía todo mal, si la policía... justamente en estos momentos ya va a comenzar la conferencia de prensa. Están aquí los agentes, el juez Edgar Ramírez, la agente fiscal Katia Bermuda, está el comisario Gilberto Freitas de antes, y el subcomandante, el comisario Gustavo Báez también aquí. Justamente ya preparadísimo para poder hacer esta conferencia. No sé si tiene un poco para poder escuchar ya los detalles. También está el abuelo y el padre del chico. Bueno, mientras ubicás ahí, por favor, no cortes, mantenete en línea. Vamos a compartir unas declaraciones de un juez. Edgar Ramírez. Minutos después de la liberación del chico. Aguantanos ahí, por favor, Jorge. Del responsable de esta zona para efectuar este rescate. También se confirma que hubo un detenido juez. Sí, una persona justamente la que estaba amenazada. Sexo masculino. El sexo masculino. Estos detalles más puntualmente yo lógicamente quiero dejarle para el Ministerio Público acá, a través de Katia Bermuda podemos ahorita más informaciones, pero gracias a Dios con el acompañamiento de esta gente justamente hacer más o menos un seguimiento y excusa de llamadas, pudo llegar a esta casa y exitosamente lograr ubicarla a este niño. ¿Una sola persona se encontraba aquí, doctor?
una persona que está con nosotros. A simple vista se lo ve lúcido a la víctima. Eso solamente esa determinación ya es prácticamente la psicóloga del Ministerio Público ya puede. ¿Al llegar a Gordo, dónde está la criatura? Ahora fue ya trasladado justamente para auxiliarle, o depende de evaluarle por una psicóloga, y le acompaña a la gente del patio de Muna y con el jefe de antisecretario. ¿No pusieron resistencia para llegar a usted? No, por la forma de organización de los policías no pudieron ya. Él no le dio un tiempo tanto para funcionar en el caso. Podemos decir que fue sorprendido entonces el secuestrado. Fue sorprendido. No se pagó nada. No. Eso detalle no puedo decir. Solamente me tengo que limitarme a señalar la forma exitosa en que se pudo lograr ubicar a este niño. ¿Cuántos días están marcando esta casa, doctor? Esos detalles solamente con el jefe operativo le puede brindar esa información. ¿De oficio actuó la tu unidad, doctor? Fue una llamada justamente de la agente fiscal interviniente que acaba de tener Bermuda, entonces inmediatamente ya acudí ya allá en la sede de la Policía Nacional para tratar de organizar y hacer todo operativo. Así es. Bueno, una vez más, excelente trabajo y felicidades, juez. Edgar Ramírez. Bueno, son las declaraciones del juez Edgar Ramírez, quien también acompañó esta intervención, estuvo presente en el procedimiento y fue el primero en dar unas palabras luego de haber rescatado al chico. Retomamos comunicación con Jorge, allá desde Pedro Juan. Jorge, adelante. Siguen las investigaciones, eso va a continuar y con el correr del tiempo vamos a tener resultados más positivos. ¿Una persona detenida, doctor? Hay una persona detenida. ¿Cuál es la identidad? Cecilio Cirilo Prites Benítez, cuando había 18 años de edad. ¿Él le estaba cuidando? Él estaba en la casa. ¿Estaba cuidando? ¿No? ¿Había otra persona con él? En el momento no. ¿Sería funcionario de la familia? Bueno, por eso hablaba de los detalles, es difícil de dar ahora. Esto recién comienza, lo más importante es que hemos logrado nuestro objetivo de traerle nuevamente al niño en su seno familiar. ¿En qué situación se encontraba el niño cuando usted vino? En buen estado. ¿En buen estado? Sí. ¿Estaba maniatado? ¿Estaba...? No, estaba dentro de la pieza. Estaba dentro de la pieza. Y prácticamente ya llaveado. ¿No pusieron resistencia para ayudar? No, fueron sorprendidos. La capacidad del personal para inducir en un momento dado lo tiene a la vista de su resultado positivo. ¿Hay otra persona que también se ha buscado? La investigación continúa. Ahora vamos a escuchar al abuelo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios por no haber sacado su mano nunca de nuestras cabezas, por haber dado la inteligencia a estos hombres que nos apoyaron a cada minuto. También quiero agradecer la figura del señor presidente de la República, que me apoyó desde el principio, al señor ministro del Interior también, que me dio todo el apoyo incondicional de todas las fuerzas militares que me pudieron dar tranquilidad, serenidad, inteligencia para poder litigar con esta situación muy delicada. También quiero agradecer a cada ciudadano, a cada pedrojuanino, a cada persona que pudo interceder con sus oraciones por nosotros, porque sabíamos, sentíamos que las oraciones llegaban. En ningún momento yo he dudado de que Jeremías no estaría con nosotros. Nosotros teníamos la plena convicción, teníamos muy enfocada la situación, que Jeremías estaría con nosotros, porque nos sentíamos muy amparados por todo el apoyo intelectual que hemos recibido. Y hay algo que quiero complementar también. Mi familia ha dado todo el apoyo para poder soportar todo esto. ¿Hay una situación en donde se había mencionado de que primeramente buscaron una fuerte suma millonaria en regalos? No podemos comentar nada. Los detalles que van a aparecer conforme a la inteligencia de nuestras fuerzas militares. No, ninguna clase de sospecha, nada. Nosotros estamos esperando para salir todo bien en todo eso. ¿Se pagó algo? No se pagó. Conforme dijo al subcomandante, no se pagó. Lo que quiero también complementar para encerrar ya es que tenemos que ser hombres agradecidos con las personas vivas, porque después de muerta no tenemos ningún valor. A esas personas que nos apoyaron son los verdaderos héroes que estuvieron con nosotros
para poder superar toda y cualquier situación difícil. Tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos acá dentro de nuestro país. Nosotros estamos muy bien sostenidos por estos hombres. Acuérdense siempre de ese momento, porque nunca, nunca me sentí desamparado por ellos. No tengo nada. No, ahora estoy resistiendo. Ahora estoy resistiendo a Jeremías. No es la primera. Muchas gracias por la comprensión, por el apoyo de ustedes. El ingeniero, justamente el padre Gabriel Soria, haciendo también en la conferencia de prensa a Carlos y a la teleaudiencia. Bueno, acá rescatar un par de cositas. En primer lugar, hay mucha prudencia por parte tanto de la familia como de la policía. De hecho, la investigación continúa. Creo que el detenido Cirilo Benítez, de 18 años, tendrá que contar muchas cosas. Y esas cosas van a tratar de armar este rompecabezas para llegar a los responsables, tanto intelectuales como materiales, de este hecho de secuestro, que desde un principio llamó mucho la atención por la característica de la manera en que llevaron al pequeño, ingresaron sin violencia a la casa, evidentemente conocían, por eso se habló desde un principio del entorno de la familia. No sé si echas un poco de luz sobre este tema, sobre la pregunta que te voy a hacer, Jorge. De aquellos primeros detenidos, ¿ellos siguen vinculados a la investigación que habrían formado parte del entorno de esta familia? Y justamente es lo que también nosotros le preguntábamos a la gente aquí, y decía, no confirmaba si tiene vinculación o no, seguramente tiene los hilos correspondientes también para poder ir juntando y tener más detalle sobre la situación justamente también de lo que está de la investigación, para poder ir uniendo también las vinculaciones, si habría algún entorno familiar, o habría personas funcionarias también de la familia, porque es lo que se presumía, es lo que se escuchaba por la zona. Bueno, y justamente acá en pantalla en compartida vemos la fotografía de quien sería el único detenido en este momento en torno al caso de rescate del pequeño. Se llama, de acuerdo al prontuario de la policía, Cirilo, con S, Brites Benítez, de 18 años, nacionalidad paraguaya, lugar de nacimiento, asentamiento 2 de mayo, estado civil soltero, y por lo menos hasta ese momento no registraba antecedentes. Reiteramos, es el único detenido en torno a este caso y él tendrá que obviamente ahora explicar, contar qué hacía allí y quiénes eran sus mandantes. Hola. Exactamente, nosotros vamos, acá está el Carlos, no sé si tenemos un tiempito, vamos a hablar con el comisario. ¿Quién? Adelante, adelante Jorge, adelante, el comisario. Sí, vamos a hablar con el comisario, con el jefe de policía, Fabián Cancano, bueno, para el Sistema Nacional de Televisión. Bueno, citó su trabajo de la Policía Nacional, ya hablaba justamente el comandante también, pero bueno, este trabajo, de los detalles que ustedes apoyaron también en este trabajo de antisecuestro. Sí, así mismo como usted lo dice, fue un trabajo permanente, un trabajo constante. Llevó mucho tiempo, ¿verdad? Realmente la policía una vez más demostró ante propios extraños la capacidad operativa, la capacidad de planificación, ¿verdad?, entre hombres profesionales. Y el resultado está a la vista. Ya el chico rescatado está en el seno familiar. Y también a raíz de ese procedimiento hay un aprendido. Bueno, Carlos, Yolanda, ¿le escucha el comisario Fabián Lescano, director de la policía de Amambay? Comisario Lescano, ¿cómo le va? Buenas noches. Yolanda Parr, Carlos Troche, desde Canal 9 lo saludan. ¿Cómo anda? Felicitaciones. Muy bien, Carlos, Yolanda, estamos a su orden. Comisario, sobre todo para ver ya cuáles son los demás procedimientos que van a realizar a partir de ahora, ¿verdad? Buscando a este que se logró escapar. Sí, como estaba diciendo anteriormente, los procedimientos van a continuar. Tenemos personal suficiente abocado a esa tarea y estamos abocados. A partir de este momento seguimos con la tarea investigativa y en el transcurso de, digamos, las horas y de los días esperamos contar con resultados positivos como se dio hace instantes. Exactamente. ¿Sigue siendo el entorno cercano de la familia la vinculada a este hecho, comisario?
Bueno, como le dije, la investigación continúa, ¿verdad? Ciertos detalles no les puedo dar justamente por motivo de investigación, ¿verdad? Pero una vez que se dilucide, ustedes van a ser los primeros en enterarse. Bueno, comisario, le agradecemos mucho por este contacto. Gracias, comisario. Hasta luego. Jorge, a vos también muchas gracias. Retomamos la comunicación y bien tengas más novedades desde allá, ¿sí? Sí, hasta cualquier momento. Gracias, estamos, señor. Estamos aquí atentos. Pero dale, Jorge. Dale. Sí, realmente buena noticia porque en principio se complicaba mucho, no había mucha comunicación, también se manejó con mucho hermetismo, pero giraba en torno también a la investigación, este caso que ocurrió el domingo en la zona de Pedro Juan Caballero y bueno, hoy con un resultado positivo por parte de la policía que logra rescatarlo en un procedimiento en una residencia allí muy cercana a la suya, de donde fue él llevado el domingo pasado. Lo cierto concreto es que no se pagó rescate y fue liberado este chico de 11 años. Enseguida más noticias. Más información desde exteriores. Está Juan Carlos Usher para comentarnos acerca de este caso de tortoleros. A ver, Juan Carlos, comentanos quién es la víctima en esta historia. Buenas noches, Carlos. Saludos a vos, la teleaudiencia. Tenemos que hablar de un robo bastante particular. Esto ocurrió en la zona de Villamorra, más específicamente sobre la calle Teniente Vera, casi Denis Roa. La dueña de la camioneta Toyota Hilux se encontraba en un gimnasio. En eso ella escucha su teléfono celular y le llaman de una empresa justamente preguntándole si ella estaba realizando compras con sus tarjetas de crédito. Ella, bastante extrañada, le dice que no, que estaba dentro de un gimnasio y sale hasta su camioneta a buscar su cartera. Ella encuentra la cartera, pero se da cuenta que le han robado dinero en efectivo y también las tarjetas de crédito. Dos jóvenes que después aparecieron en un video de circuito cerrado observan cuando la mujer ingresa al gimnasio después de dar varias vueltas por la zona. Abren el vehículo, esa es la duda que todavía tiene la víctima. Ella desconoce cómo hicieron para abrir el vehículo, que tiene un cierre electrónico. Ingresan al vehículo, a la camioneta, se quedan aproximadamente 5 a 8 minutos, decía ella, no podía especificar bien el tiempo. Luego de revolver varias cosas, se alzan con dinero en efectivo y, no contentos con eso, se llevan 3 tarjetas de crédito. Directamente van a un supermercado, realizan compras, pagan con la tarjeta de crédito y después se van a una tienda deportiva y también realizan compras por un monto millonario. Escuchemos palabras de la víctima. Fue el viernes al mediodía, fue a las 12 menos cuarto más o menos, yo me dirigí al gimnasio, hice mi rutina, ¿verdad? Entré al gimnasio, hice mi rutina y durante la rutina yo recibí una llamada telefónica de la gente de Procar, que son la gente que está con los seguros de tarjetas de crédito, y me pregunta si yo estaba realizando algunas compras, específicamente en Nike, y yo le dije no, ninguna compra, y en City Market usted también acaba de hacer algunas compras, ¿no? No le hice ninguna compra, le dije yo. Y ahí me asusté, me puse nerviosa, le gané la camioneta, revisé mi cartera, estaba la cartera. Me sorprendió, entonces revisé la billeterita, yo tengo una negrita donde tengo todas las tarjetas de crédito. Revisé, me quedé ahí mirando, no había ni una sola tarjeta de crédito. Y después me acordé del dinero, revisé, tenía 4.600.000 de guaraníes y tampoco estaban el efectivo, ¿verdad? Lía, algunas personas caminaban, un muchacho, y volvió hacia mi camioneta. Y ahí abre mi camioneta al lado acompañante y se introduce. Está directamente ahí como 5 a 8 minutos, está dentro de la camioneta, sale, arregla el bolsillo de su pantalón como si fuera que está metiendo todo el dinero adentro. Son muchachos, creo que tienen entre 25 años, más o menos robustos. Hay unas fotos que tengo que les voy a facilitar, ¿verdad? Que pueden pasar, que son dos muchachos robustos que están comprando en el supermercado. Hicieron diferentes clases de verdura y todo eso, compraron. Y pagaron tranquilamente con mi tarjeta de crédito. Firmaron, no le pidió la cajera nada, no le pidió la cédula y se retiraron. ¿En total cuánto gastaron de tu tarjeta? En total yo creo en la tarjeta unos 3 millones, pienso yo, Nike, que todavía no vi, ¿verdad? Que me dijeron que Nike Factory también se fue, 3 millones 200, 500, no sé bien. Y en el City creo que es exactamente 800 más o menos.
palabras de la señora Hilda Candia, ella lo que resaltaba era su deseo de poder identificar a estos delincuentes. Imaginamos que con la gran cantidad de imágenes del circuito cerrado, digo bien, que se van a poder obtener en este caso tanto de la calle como de local comercial en la tienda deportiva, la policía va a tener el trabajo mucho más allanado para poder identificarlos y detenerlos. Volvemos con ustedes a estudios. Juan Carlos, muchas gracias. Vamos rápidamente hasta Juan Cáceres a ver de qué nos habla hoy en detalle. Juan, buenas noches. Yolanda, ¿cómo está? Buenas noches. Mucha atención, madres de familia y jefas de hogar, porque este año la campaña de lucha contra la diabetes se enfoca en ustedes. ¿Por qué? Porque de repente cuidamos más la salud de toda la familia y no la de ustedes mismas. Hay que decir que 10 minutos pueden marcar la diferencia entre saber si uno tiene o no diabetes y someterse a un tratamiento adecuado. Hoy hablamos con pacientes que sufren de esta enfermedad y bueno, lo que más les cuesta es cambiar el hábito al hábito de comer bien, sano, sin grasas y por supuesto sin riesgos. Los pacientes reconocen que los controles y tratamiento son fundamentales. Hay cifras que realmente preocupan en nuestro país y la principal es esta: 700.000 personas viven con diabetes en Paraguay, pero solo la mitad conoce que padece esta enfermedad. Esto debido a que se trata de una enfermedad silenciosa. No en todos los casos se manifiesta. En algunos casos realmente los síntomas no aparecen, no son visibles o son pasados desapercibidos, porque de repente pueden surgir como problemas derivados de otras enfermedades, según cree la gente. Pero hay factores de riesgo que hay que tener muy en cuenta en este sentido. Vamos a analizarlos todos juntos. En primer lugar, la obesidad. Hablamos también de las personas fumadoras, que también son parte de la población en riesgo, hipertensión también. Y estos dos puntos son los principales: sedentarismo y el consumir comida chatarra y azucarada. Estos son avisos especiales que están dando los médicos acerca de tener muy en cuenta este tipo de elementos que son hoy en día hábitos de riesgo. Y bueno, aquí hay que hablar muy bien de cómo hacemos para cambiar la alimentación. Hoy nos hablaban nutricionistas, nos decían que era difícil justamente cambiar de una alimentación de comida chatarra a una alimentación de comida sana rápidamente. ¿Qué hay que hacer? El cambio debe ser gradual. Si uno come una empanada como media mañana, puede pasar primero a un sándwich de verdura y posteriormente a una fruta. El cambio va a ser difícil, pero lo concreto es que hay que poner empeño de cada uno, digo bien, para controlar esta enfermedad y no ser parte de estas estadísticas que generan mucha alarma en las autoridades de salud. Vamos a más noticias con Carlos y Yolanda. Bueno, excelente. Gracias por este reporte completísimo también y mucha advertencia al respecto. Otra noticia también destacada y tiene que ver con la repercusión del último capítulo de expedientes aquí en el Noticiero 24 Horas. Consultamos con representantes del Ministerio de Salud sobre los medicamentos controlados y el peligro que representan para las personas que las consumen. Esto es lo que recomendaron. El equipo periodístico del bloque Expedientes pudo demostrar el fácil acceso a un medicamento controlado y altamente peligroso que ingresa al país por contrabando. Se trata del Dimagrir Masindol, un medicamento elaborado en Argentina que es utilizado para tratamientos de personas con obesidad mórbida, pero bajo estricto control médico. Este fármaco se vende en algunas farmacias de Asunción y hasta es ofertado a través de las redes sociales. ¿Tiene alguna contraindicación, algo? Presión alta, problema al corazón. Bueno, muchos toman igual nomás. No pasa nada. La doctora María Auxiliadora Vargas, de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, habló de varios procedimientos que vienen realizando para evitar la venta de este tipo de productos en nuestro país. Nosotros ya tuvimos conocimiento de que este medicamento se estaba comercializando de esa forma. Ya actuamos, ¿verdad? Trabajamos en forma conjunta con la Fiscalía, denunciamos al Ministerio Público e inclusive tuvimos procedimientos con funcionarios nuestros encubiertos, ¿verdad? Para poder llegar, porque como ni siquiera están algunos
las farmacias, ¿verdad? Porque las farmacias sí venden este tipo de medicamentos sin... Primero que el medicamento no está registrado. Es un producto que tiene que ser venta bajo receta, ¿verdad? Entonces, ellos van sufren sanciones. Nosotros tenemos muchísimas farmacias ya sancionadas hasta hoy, ¿verdad? Por este caso y por otros más. Pero la fiscalía también ya intervino. Cuando nosotros no podemos, cuando ya es un caso de que están comercializando desde su casa a través de páginas, por ejemplo, Clasichica, qué sé yo, tuvimos ya varios casos, entonces solamente con ayuda del Ministerio Público podemos nosotros llegar y llegamos, encontramos y bueno, ya el Ministerio Público se encargó. Una de las sanciones cuando es una farmacia, sí, una de las sanciones es el cierre, ¿verdad?, de la farmacia, pero también están vendiendo de propia casa. Entonces ya la responsable, en este caso porque era una mujer, ya fue imputada y ya quedó a cargo de la fiscalía. Por su parte, el administrador de aduanas de Puerto Falcón manifestó que existe un estricto control de importación de fármacos, pero que aún así se logran filtrar este tipo de productos por otros medios hasta territorio nacional. En principio los productos fármacos están prohibidos el paso. Las empresas importadoras son las que cumplen con todos los requisitos de importación necesarios como para poder traer los productos farmacéuticos de la Argentina al Paraguay. ¿Por dónde se presume que estarían ingresando estos medicamentos, teniendo en cuenta de que ya se pudo comprobar de que verdaderamente existen estos medicamentos inclusive en farmacias de Asunción? Si llega al mercado es porque pasa la frontera, ¿verdad? Pero por aquí nosotros, como estás notando, nosotros hacemos un control estricto de todos los vehículos, de todos los ómnibus que están pasando por este lugar. La frontera es extensa, más aún con el Pilcomayo, que está muy bajo en su nivel, entonces facilita mucho el paso por cualquier punto fronterizo. Y bueno, también eso también expone la calidad del producto en sí, obviamente, ¿verdad? También, porque hay productos que necesitan una temperatura adecuada y el salir de esa cadena de frío pone en peligro también la efectividad del producto. Se insta a la ciudadanía a no recurrir a la automedicación y evitar consumir este tipo de productos que son nocivos para la salud sin un estricto control médico, pudiendo provocar serios daños al organismo. Noticia en vivo, Alexis Aveiro, adelante, por favor. Este es el local que ayer fue asaltado, Yolanda, por un delincuente que aparentemente realizó inclusive un estudio previo porque se hizo pasar de cliente por aproximadamente una semana, hasta que llegó el día en el que se decidió ingresa y solicita un helado porque se trata de una heladería ubicada sobre la avenida Defensora del Chaco y Doctor Candia. Le atiende doña Mima, tiene 71 años, es conocida así muy cariñosamente por los pobladores de Fernando La Mora, zona sur, muy conocida también por los funcionarios de dicho municipio, porque prácticamente acá todo el barrio viene a surtirse de helados y de cualquier otro objeto también de primera necesidad, porque además de heladería también es una despensa bastante surtida. Llega el delincuente, solicita el helado de siempre, se retira y al retornar ya lo hace con un machetillo y directamente increpa a doña Mima, le propina un fuerte golpe en la cabeza. Ella hizo un esfuerzo tremendo para salir de su vivienda, llegar hasta su negocio. Tu negocio, doña Mima, que es prácticamente tu oasis, ¿verdad? Que prácticamente estás acá, socializas. Desde la mañana llevo a mi nieto al colegio, ya vengo acá, preparo el desayuno, viene mi marido, desayunamos, él se va a su oficina y yo me quedo ya preparando el almuerzo. Este es mi... y acá viene la gente, si alguien está grave nos juntamos, ayudamos, si alguien está, si falleció, rezamos todos juntos. Este es un barrio muy unido. Es un barrio muy unido, doña Mima, pero ¿qué pasa de un tiempo a esta parte con la inseguridad? La interrupción de la gente, que ahí todos los días había sido que estaba pasando, se sentó ahí a esperar que esto calmara a toda gente y se metió otra vez, por segunda vez. Y cuando me dijo, ya tomó un cucurucho, se sentó acá, miró la tele. Después me dijo, gracias, hasta luego, se fue. El señor se retiró también, que estaba almorzando. Había sido, él se fue y se sentó ahí. Él también le condiciona. Este es mi canal.
Y es de la familia, señora, no se preocupe. Sí, porque yo amanezco mirando un canal de Telefuturo y después ya a las 6 ya entro con C9N o Canal 9. Esa es mi rutina. Bueno, entonces yo llevé todo el resto de comida al perro de la vecina y me dijo, gracias, qué suerte. Y cuando volví, él estaba todavía sentado ahí y yo le dije, ¿no fuiste al trabajo, hijo? Y no, estoy haciendo hora acá porque yo vivo acá a 2 cuadras en el bajo. Y bueno, y yo entro y ya veo, así como está. He hecho llave y vengo y me siento acá y me relajo. Estaba viendo la noticia y en eso siento que golpea la puerta. Me voy, abro y me dijo, quiero más helado. Volvió a venir. En todo momento se expresaba, hasta último momento, de manera muy tranquila, educada. Yo le miré, porque ese cuchillo estaba allá debajo de esa servilleta, este es mi cuchillo. Y yo no me percaté que él también tenía cuchillo, ese es de él. Es que tiene esta sierrita ya así medio... El machete, el cuchillo era de él, este. Y aquel machete... Este era mío que yo traje para afilar. Ese kepi nuevito era de él. Y en el traqueteo, en el forcejeo, porque él acá yo estaba, busqué el cucurucho acá en un estuche, cuando me prendí por el cucurucho, él ya me saltó al cuello de la parte de atrás y me tumbó acá. Y me pisó sobre el cuello. Y ahí me empezó a golpear con ese machete, con el mango del machete, del más grande, porque no tiene filo. Pero yo creo que con ese también me hirió acá, porque este es profundo. Y empezó ya la sangre a derramarse por todos lados. Mi rostro ya estaba ensangrentado. Y entonces no me dejó hablar porque él me torció el cuello y me dijo, te voy a matar. Vi el cuchillo que venía ya acá y entonces no tenía otra alternativa. Yo en mi pensamiento pidiendo a Dios que me salve. Y esa fuerza que yo sentí, que le torcí el brazo y que me levanté, no era mío la fuerza, era de mi Señor. Me levanté, me incorporé acá y me recosté por este, y él ya trajo el cuchillo para clavarme, ahí yo en ese brazo le mordí, fuertísimo le mordí. Y ahí pegó el grito y saltó y se fue acá. Así abrió ese cajón, toda la plata que estaba ahí, y en el de abajo estaban mis 2 celulares. Agarró los celulares y allá está todo tirado. Ahí estaba mi cartera. Abrió la cartera así, abrió y sacó un estuche que tenía $200 y algunas recetas de mi médico. Doña Mima, tenemos nosotros en Canal 9, si me permite, vamos a prender la tele. Aparentemente, la foto del supuesto agresor. La cámara captó. La cámara captó. Y captó esta tarde y ya tenemos en un pendrive. Ya tienen un pendrive. Sí. Ese yo tengo que... Ahora no sé cómo se prende su tele, yo también... Acá. Muy mal educado también. Es tu casa, hijo. Con el volumen. Ahí está, ya dio el... Ah. Era jovencito. ¿Cómo era el muchacho, señora? Era... delgado y no era muy alto, bien puesto. Tenía un kepi blanco y una remera cremita y rayas, parece. Y el short oscuro. Vamos hacia abajo, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ay, mi vida. Bueno, no sé si pueden poner a pleno la fotografía que me indicaban desde producción. Ahí está. Ahí está. Ese es el muchacho, señor. Ese es el muchacho. Ese. ¿Jovencito que lo ve? 18 a 20 años. 18 a 20 años. ¿Y cómo tuve la fuerza de torcerle y de morder? Un muchacho que... Solo. Y mi virgen estaba con la vela prendida. Estaba con la vela prendida. Él entró y miró así. Y después miró, buscó cámara. Y no. Buscó si había otra salida. Cuando veo a un muchacho como el sano, fuerte, robusto, con el rostro inclusive, da mucha pena que la juventud esté perdida así, delinca y finalmente agreda a personas mayores, ¿verdad? ¿Dónde quedó aquella educación de antaño también, señora? ¿Verdad? Que mucho incide, muchos de ustedes coinciden en eso, ¿verdad? Se perdieron los valores, se perdieron, no hay familia, no hay hogar.
hay patria, no hay nada. Educación, no hay nada. Cero. Doña Mima, acá está el viaducto Eusebio Ayala, Mercado de Abasto. Del otro lado, jurisdicción de la comisaría 16 de este segunda del área central. A esa hora, a la una, cerca del mediodía, ¿no tendría que haber mayor presencia policial acá? Pido con todo, con toda humildad, porque acá en Fernando de la Mora cambió muchísimo con nuestro intendente Alcides, que el regalo más lindo me está haciendo el asfalto de mi calle. ¿Te parece? Es algo que se tiene que complementar. Y es una calle, señora, que sale a la comisaría, ¿verdad? La patrullera no va a tener excusa para venir rápido acá. No tiene. Deberían de recorrer más. Es como que queda medio olvidado ya acá, porque del otro lado le pertenece a otra comisaría. Acá, de repente, si meten la patrullera, le cuesta por las calles que son de contramano. O sea, yo no me sentía olvidada, porque yo pido una ayuda en tránsito, en el acto vienen acá, un problema de accidente, bombero, 514.000 son mis hijos. En la comisaría, excelencia total. Quizás falte más persona, patrullera, todas esas cosas, porque yo veo que pasan y pasan por acá. Pero esa hora de siesta era, el muchacho vio que había una quietud, y entonces ya nadie entró ni nadie salió y vio que yo ya ve. ¿Por qué él no vino a decirme, esto es un asalto, dame todo lo que tenés? Nada, no me llevó de valor, nada. Dos celulares. Alexis. $200. 160.000 guaraníes. Roche, Carlos. Sí, dos cositas. Uno, podríamos bajar el volumen del televisor porque está ahí acoplando. Sí, acoplando. Sí, precisamente también sí. Por el vivo. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, gracias, Alexis. Decime, la señora, ¿es la primera vez que sufre un evento traumático de esta naturaleza, de haber sido asaltada, acuchillada? Doña Mima, mientras te pongo el retorno, porque está Yolanda, Carlos Troche, también te pregunto yo lo siguiente. ¿Yolanda Park? Sí, Yolanda Park, sí. ¿Es la primera vez o ya sufriste algo así? Es la primera vez. Cuando mi marido hizo instalar el... la cámara en mi casa, a los 8 días se nos robó todito, los 4. Entonces, sí, de ahí de mi casa, acá a la vuelta. Entonces, mi marido, en el mismo día que nos dimos cuenta que ellos robaron, volvió a hacer instalar. Y por eso nos puso acá, porque ese que iba a hacer de acá, volvió a poner en casa. Entonces yo seguí pidiendo otra cámara para mí, que mi hijo me instale. Y ahora, después de este resultado, creo que va a ser positivo mi pedido. Señora. Carlos, Yolanda, ¿le escucha? Sí, ¿cómo se llama la señora? Doña Mima. Doña Mima. Doña Mima, es cariñosamente conocida, pero Doña Mima. Sí. Sí, Doña Mima, buenas noches. Fuerza. Sí, fuerza por este momento buenas tan complicado noches. Que está pasando. Por ahí, uno nunca sabe, en el hipotético caso de que su agresor, por las dudas, esté viendo hoy la tele y la vea usted, ¿usted qué le diría a él? Le diría, hijo, no tuviste los valores como para vivir tranquilamente en una sociedad. Y le perdono, Carlos, yo le perdono, pero quiero que tenga un cambio de mentalidad para su vida que empieza a vivir este joven. Y todos los jóvenes de su edad, que no se rebusquen en la droga, que busquen otros valores. Pienso que el cambio que se está avecinando en nuestro país, refiriéndome a las elecciones, sepamos a conciencia y llamo a que pidan y actúen con cordura y con mucha dignidad. Y a mí, ¿más cuántos años tenés? Somos los mismos que pagamos lo que nuestra equivocación nos llevó. Es verdad. ¿Cuántos años tenés, Ñamima? 71. ¿Y hace cuánto? Soy del 6 de marzo del 46, cuando la revolución del 47, en mi casa se guardaron un montón de colorados. O sea, mi papá fue amigo de la gente, del pueblo, no de partidos. ¿Y hace cuánto tiempo tenés ese local comercial? El 3 de junio yo cumplí 50 años de casado.
y recibimos un obsequio de nuestros hijos y mi yerno y nos fuimos a Punta Cana. Ajá. Una bendición, Yolanda. Yo seguro, sé, seguro. Y te valoro a vos, hija, porque conocer lo que es tener un hijo, un hogar. Gracias, señora. Yamima, ¿y hace cuánto que tenés ese local? El Día de la Mujer Paraguaya yo abrí porque esto estaba atendiendo a mi nieto. Y como no tenía tiempo para ir a la facultad a la noche, yo pensé que podía abrir a la noche, pero las condiciones no se fueron dando. Entonces yo abrí y como heladería solo no me daba, porque venía mis vecinos y me decía, conseguime huevo, quiero leche, quiero yogur, y fui llenando. Y para mí es dar de comer a aquel que tiene hambre y a aquel que tiene sed, sin mirar si tiene para pagar. Bueno, Yamima, mucha fuerza desde acá. Gracias por tu valentía, por tu fortaleza, por tu capacidad de perdón. Y hay que levantarse y seguir adelante. Mucha fuerza, gracias por este contacto. Les envío bendiciones y que sigamos alentando a los jóvenes a que busquen trabajo, porque hay trabajo, y que sean dignos de elegir a los que van a ser nuestros gobernantes. Muy amable, gracias doña Mima, gracias también a Alexis Sabelo por este completo reporte. Una historia quizás repetida, muchas otras también a nivel república, acerca de la inseguridad, sí, por la que atraviesa gran parte de la población. Y bueno, hoy le tocó lamentablemente a doña Mima. Vamos a más historias, esta vez vamos a hablar sobre encuestas. Según los últimos estudios realizados por ICA, bajo la dirección de Enrique Tacachase, creció la preferencia del electorado hacia la figura de Santiago Peña, mientras la de Mario Abdo Benítez se estancó en comparación a encuestas anteriores. Bueno, las últimas encuestas indican que hay un crecimiento del candidato Santipane, Peña de Honor Colorado. Y esto se evidencia de las mediciones que estamos haciendo de agosto a esta parte, donde tiene un crecimiento de cerca del 6.9%. Y en cuanto a Marito, por ejemplo, bueno, se nota que tuvo un inicio muy fuerte, pero que ahora a medida que va el tiempo se va estancando. Yo pienso que eso es fundamentalmente, o sea, se debe al hecho de que están empezando a trabajar la estructura de los movimientos. Y ahí tiene mucho que ver fundamentalmente la asistencia que se hace al afiliado o al votante. Es vital llegar, tener acceso al voto. Y en ese sentido, bueno, hay que ver cómo terminan. Nosotros tenemos solamente 30 días más para medir, ¿verdad? Pero, bueno, hay que ver cuál es el desarrollo de estos próximos. En la madrugada de hoy se produjo un enfrentamiento a tiros entre narcos y agentes de la SENAD en Itapúa. La balacera dejó 4 heridos y más de 3.000 kilos de marihuana incautados. Operativo por parte de agentes especiales de la SENAD en conjunto con la Fiscalía y la Prefectura Naval de Itapúa se realizó pasada la medianoche en aguas del río Paraná, en el distrito de Carmen del Paraná. Los agentes se movilizaban en una embarcación de la Naval buscando comprobar informaciones sobre el tráfico de droga vía fluvial en la zona, cuando divisaron dos embarcaciones y al momento de que integrantes de la Naval encienden sus balizas para identificar a los tripulantes, estos rápidamente reaccionaron realizando varios disparos, a los cuales respondieron los agentes especiales. El feroz tiroteo dejó como resultado 4 personas heridas.
Durante el enfrentamiento, cuatro personas resultaron heridas. De la SENAT, Daniel González fue herido en el brazo y la pierna. Y la abogada Benigna Cristaldo recibió un refilón de bala en la cabeza. Mientras que los efectivos de la Naval, Longuino Blanco fue herido en la cadera y José Jiménez fue herido en ambas piernas. Los mismos, al verse superados, atinaron a retirarse del lugar. Y se realizó la patrulla solicitando apoyo, como ya le había dicho, de la Prefectura Naval. Y en el momento de realizar la patrulla se pudo divisar una lanchoneta de hierro y otra embarcación pequeña, una lancha. Y en ese momento, según manifestaciones, el que estaba dirigiendo la lancha de la prefectura encendió la baliza para acercarse y poder realizar la verificación, y en ese momento ya les recibieron con disparos de armas de fuego. Los fuertes operativos continuaron en la mañana de este martes a orillas del río Paraná. Uniformados de varias instituciones vía fluvial y terrestre, iniciaron la búsqueda de los narcotraficantes. Es así que en una zona distante denominada Resquincué, en la otra orilla del río Paraná, los uniformados encontraron varios paquetes de marihuana prensada en una isla, como también rastros de sangre, lo que hace presumir que los narcotraficantes también resultaron heridos. Este es el lugar en donde agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas y de la Prefectura Naval se enfrentaron a tiros con los narcotraficantes, quienes no tuvieron de otra que abandonar la droga en aquella isla. Fueron hallados varios paquetes embalados en color verde y azul, y esto está siendo traído desde allá a Tierra Firme de Carmen de Paraná para ser trasladado a bases operaciones de acá, la oficina regional de la SENAD, hacer el conteo, el pesaje, el análisis primario correspondiente. Las cuatro personas heridas fueron trasladadas hasta un centro asistencial privado de Encarnación, en donde se encuentran fuera de peligro. Y del lado nuestro tenemos cuatro heridos, todos ellos ya sin novedad, gracias a Dios, ya están fuera de peligro. Y del lado de los delincuentes todavía no se tiene información. Tenemos los agentes intervinientes, dice que también hay heridos entre ellos, pero es lo que está haciendo ahora. Continúa el operativo para ver un rastrillaje en la zona. Los fuertes operativos continúan en Carmen del Paraná y comunidades aledañas. Se presume que la droga abandonada por los traficantes totalizaría cerca de 4.000 kilos, lo que constituye un fuerte golpe al narcotráfico en Itapúa.